Saludos, hoy nos encontramos en la sede de la Cofradía de los Ferroviarios, que en estos días está dando un nuevo impulso al proyecto del paso de palio de Nuestra Señora del Amor y el Trabajo, un proyecto que se presentaba en 2016 y que ahora sí parece que está más cerca de ver la luz. Víctor Manuel Carmona, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un proyecto, un anhelo de la hermandad que ahora sí pues parece que estamos más cerca de verlo ya en las calles de la ciudad. Pues sí, la verdad que era una ilusión que está pendiente desde, como bien has dicho, de 2016, y ya una vez que pues hemos normalizado un poquito las cosas de la hermandad, pues estamos retomando esos proyectos que había pendientes ahí en el cajón. Es un paso de palio novedoso el que vamos a ver en las calles de la ciudad, una apuesta importante a la que hace la cofradía en estos momentos. Sí, la verdad que un paso de palio como este, pues en Granada no hay ninguno, va a ser el primero y la verdad que ya lo veréis. Ahora veréis también el dibujo, pues es una maravilla, una pasada. Hemos hablado de que se ha normalizado, se está normalizando ya la vida de la hermandad y eso permite que se puedan afrontar proyectos como este. Qué importante es contar con el apoyo de los hermanos siempre y sobre todo pues, en momentos en los que la hermandad apuesta por crear patrimonio. Sí, yo sí quiero hacer hincapié en eso, que ya se ha dilatado suficiente este proyecto porque se aprobó en 2016, pero viene de mucho más atrás, y entonces lo que no queremos es dilatarlo más, entonces vamos a hacer un esfuerzo que en un periodo más o menos de 4 años, que ya lo hemos estado hablando con el tallista, pues se ha ejecutado en su talla en madera el paso. Eso significa que, si todo va según lo previsto, en 2027 veríamos ya este paso de palio en las calles de la ciudad. Exactamente, en 2027 queremos tenerlo terminado. Sí es cierto que el año más cercano, quizá en 2025, ya veremos salir en la Semana Santa algunas novedades del paso, pero en 2027 será cuando se termine. Sí, porque es un proyecto que aparte de lo que supone como novedoso por la estética, también incluye diferentes técnicas, diferentes materiales, porque conjuga la madera, la orfebrería, algo que va a ser muy llamativo. Claro, un paso, como hemos dicho, es novedoso, es un paso de palio que no está visto, un paso de palio que va a llevar talla en madera y orfebrería de fondo. La peana va a ser una peana granadina preciosa, que ya lo veréis, y es un paso pues porque iré viendo poco a poco. Es que tampoco quiero yo adelantaros mucho más y ya lo iréis viendo, la verdad. Muy bien, pues si te parece vamos a ir a conocer ahora a los artífices de este proyecto, que son Álvaro Briluela como diseñador y José Ángel Vanegas, que va a ser el encargado de ejecutarlo, de llevarlo a la práctica. Me voy a colocar por aquí en medio. Buenas noches. Buenas noches. Álvaro, bueno, estábamos hablando con Víctor Carmona, con el comisario, de este paso de palio que está llamado a ser uno de los grandes palios de la ciudad de Granada, y tú como diseñador pues nos gustaría que nos cuentes, ¿no?, un poquito qué es todo lo que vamos a ver en ese paso, porque está cargado de detalles. Bueno, pues con este paso desde un principio, desde allá por 2006, hace ya bastante años desde que se comenzó esta idea, hasta 2016 que se finaliza el proyecto de diseño con la consecución de la talla, porque se había dibujado en una primera fase lo que era la sustitución del palio de los cristales, solamente bambalina y crestería. No es hasta 2016 cuando se finaliza el proyecto íntegro, y lo que se pretende ya una vez terminado, y desde su inicio, lo que pasa es que era yo un adolescente prácticamente, era recuperar el estilo granadino actualizado y remozado a las proporciones actuales, al gusto cofrade actual, pero que bebiera de la esencia de esa talla granadina de Luis de Vicente, de Navas Parejo, del estilo granadino más puro que se ha perdido a lo largo de las últimas décadas. ¿Qué es el estilo granadino? La talla en madera por antonomasia, Granada fue cuna de tallistas y de doradores,
Hemos ido progresivamente sustituyendo en todos nuestros pasos de palio eso por lo metálico, y con este proyecto lo que quiero es recuperar la esencia de la Semana Santa de Granada. Por eso vemos que predomina la talla ante todo, la orfebrería pasa a un segundísimo plano simplemente como algo ornamental, y esa peana de carrete y esos arbotantes en la esquina que le confieren ese recuerdo a la Semana Santa de antaño, pero actualizado a nuestros días. Es un paso de palio en el que se van a conjugar diferentes disciplinas artísticas, porque habrá madera, habrá bordado, orfebrería, cuéntanos. Hay espejos también, muy propios del barroco, hay lágrimas de cristal en recuerdo a aquel palio, al igual que la llevan las bellotas de las caídas, en recuerdo de aquel añorado palio de por muchos hermanos, también de las tulipas de esos arbotantes penden lágrimas de cristal, y bueno, es una conjugación de muchas disciplinas en la que se pretende pues hacer un palio que a ojo del espectador sea espectacular y sea sobre todo único y personal en la tarde del Viernes Santo y en nuestra Semana Santa, que se identifique con Granada, los hermanos con el paso de palio, y que la Virgen del Amor y del Trabajo sea reconocible a muchísimos metros de distancia cuando se vea la impronta del paso venir por las calles. Tienen también influencias arquitectónicas, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Toda talla debe tener una base arquitectónica a la que sustentarse, y tanto en crestería como en respiradero y peana hay muchísimas líneas arquitectónicas muy barrocas a las que van adheridas pues todos esos ornamentos de los que hablábamos antes. Y en cuanto a la iconografía, que supongo que irá presente en las diferentes cartelas y en la peana, ¿qué nos puede adelantar? Pues en cuanto a iconografía, la gran carga teológica la llevan más bien las bambalinas y el interior del palio. En el caso de los respiraderos no hay absolutamente ningún programa iconográfico, y sí, en el caso de la peana está la resurrección de Lázaro como el motivo principal de la cara frontal de la peana. Pero hemos querido que sea muy ornamental, recordando también a esos pasos de talla antiguo que carecían de esos tan actuales programas iconográficos, ya que lleva todo el contenido lo bordado este proyecto. Muy bien, pues vamos a conocer ahora al encargado de llevar a la práctica, de hacer tangible este proyecto, que no es otro que el tallista manchego José Ángel Vanegas. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por esta entrevista y poder comentar este anhelado y deseado proyecto que llevamos ya algunos años deseando poder desarrollar. Obviamente, pues son cosas que, como las cosas de Palacio, van despacio, pero que gracias a Dios pues ya se va a poder ejecutar, y en próximos años pues estará visiblemente para la ciudad de Granada, que todo el mundo pueda mirarlo y verlo. Como responsable de la talla, ¿qué valoración puedes hacer del proyecto? ¿Cómo anticipas que puede ser este trabajo? Desde el principio que este proyecto lo vi, hace ya muchos años, incluso hablando muchas veces con Álvaro y con el antiguo hermano mayor Oscar, es un proyecto muy suculento y que creo que no son de los proyectos que puede uno ejecutar en la vida de otro artista. Tiene mucha jugosidad, muchísimo estilo, una línea muy, muy rocalla. A mí me encanta muchísimo la rocalla, considero que es el caos representado en la talla, y es un proyecto muy, muy suculento para un profesional con la talla, como yo, por ejemplo, creo que puedo hacer un grandísimo proyecto. Y oye, pues sobre todo disfrutarlo mucho, el desarrollo, y sobre todo el día que esté ejecutado, pues que todo el mundo pueda valorar cómo ha quedado. Esperemos que quede lo mejor posible, la verdad. A priori, ¿cuáles crees que son las zonas o las piezas que pueden resultar más complicadas a la hora de trabajar sobre este proyecto? Complicadas no, pero tiene piezas muy, muy llamativas, porque por ejemplo el tipo la peana, ese tipo de estructura que tiene, el tipo de arquitectura. Una peana que recuerda mucho al tipo de peana antigua, al tipo de peana clásica, incluso casi antequerana, y sobre todo un poco también las esquinas de lo que es el respiradero, algo que le da mucha fuerza y muchísima personalidad, y creo que es algo muy determinante, porque nos hemos acostumbrado al típico palio de orfebrería recto, pero en este caso los respiraderos tienen mucho movimiento y se puede hacer algo que no está tan visto actualmente como lo que estamos acostumbrados a ver día a día. Importante siempre pues contar con el apoyo, con el asesoramiento de, en este caso, del diseñador, bueno, pues para interpretar fielmente cuál es la idea que él tiene en su cabeza. Lo comentábamos antes, que claro, no solamente con el apoyo, sino que yo no estoy en su cabeza ni en su mente. Yo tengo que ser una esponja que me tiene que aportar todo lo posible con su dibujo, con su experiencia y con sus dotes, para que yo soy el ejecutor y él es el proyectista. Al final tienes que trabajar de la mano con una persona que él ha diseñado,
porque tanto las tres partes, como la cofradía, como él, como yo, trabajamos en el conjunto y intentar sacar el máximo partido a este proyecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues ya saben, este será el nuevo paso de palio de la Virgen del Amor y el Trabajo, un proyecto ambicioso que, si Dios quiere y todo va bien, pues podremos disfrutar en las calles de la ciudad de Granada en el año 2017. Muy buenas noches, compañeros. Comenzaron el pasado lunes las fiestas del Colegio Cristo Rey del Albaicín, bajo la dirección de la Comunidad de Hijas de Cristo Rey. Padre Gras, nuestro fundador, el fundador de las Hijas de Cristo Rey, él concebía que Cristo tiene que reinar en el niño, del niño en la familia y de la familia en la sociedad. Entonces, su lema, su pasión fue el amor a Cristo Rey y el reinado, ¿no? En el comienzo de la semana quedó expuesta la imagen de Cristo Rey Niño en el centro de la iglesia albaicinera de San Gregorio a la veneración y besapiés. Entonces, esta semana, en todas nuestras obras apostólicas, en todas nuestras comunidades por donde estamos repartidas, celebramos la fiesta de Cristo Rey, que la iglesia cierra el año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey y de forma especial pues nuestra fiesta, claro. Hoy hemos comenzado la semana de la fiesta de Cristo Rey, hemos hecho primero un pregón y tras ello hemos puesto al Señor en besapiés y se le ha ido dejando al alumnado del colegio que subiera libremente y demás. Entonces, y bueno, y se han abierto las puertas, que no suele ser habitual, se han abierto las puertas del centro. La imagen del Niño Dios se presentaba bajo dosel de terciopelo burdeos y custodiado por... Esta semana aquí en el centro tenemos actividades lúdicas y actividades pastorales relativas a la festividad de Cristo Rey y culminamos pues con la Eucaristía solemne del domingo a la una, la Eucaristía de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Y que hagamos un poquito caso al Señor, que Él nos sigue hablando, que oigamos con sus oídos, que veamos con sus ojos a cada persona y cada acontecimiento. Durante estos días se celebran las distintas actividades religiosas, lúdicas y formativas en el colegio y el próximo domingo, festividad de Cristo Rey del Universo, se celebrará la Eucaristía solemne a las 13 horas. El pasado 21 de febrero se iniciaban las obras de restauración de la capilla destinada a María Santísima de las Penas en el interior del Templo de San Matías. La capilla, lo que es la obra civil y la instalación de la nueva iluminación, se ha terminado en este último mes y estamos pendientes de la ornamentación de la misma para hacer el traslado de la Virgen de las Penas. Durante las obras se comprobó que el mal estado de la cúpula se había agravado desde la redacción del proyecto en el año 2019, motivo por el cual se paralizaron los trabajos en el interior de la capilla para el estudio de las diferentes posibilidades de ejecución. También se detectó la presencia de pinturas murales anteriores a las que se percibían y que databan de la mitad del siglo XX. En primer lugar era la sustitución, bueno, la restitución de las pinturas que teníamos, que era una pintura mural de un valor artístico bastante escaso, que bueno, a la hora de restaurar la cúpula que existía nos dimos cuenta de que no había posibilidad de restaurarla, por lo que se presentó un nuevo proyecto tanto a la Curia como a la Delegación de Patrimonio, que fue aprobado finalmente, en el que se volvían a restaurar las pinturas que estamos viendo ahora mismo, que son más antiguas que las que la propia capilla tenía, que eran de mitad del siglo XX. Tras el estudio por parte de los técnicos, la redacción y presentación de la documentación y con el visto bueno de los organismos competentes, en el mes de agosto se reanudaban los trabajos de demolición de la cúpula, reintegración de detalles murales en paramentos y restauración de pinturas, viga de coronación y mesa de altar, así como la ejecución de una nueva iluminación interior de la capilla. Termina así un largo proceso iniciado en el año 2018, cuando se solicitaba la redacción de un proyecto que se ha hecho realidad en el año 2023. La ejecución de la obra ha contado con un presupuesto de 23.988 euros que han sido sufragados íntegramente por la Hermandad. Entonces, en ese sentido, como era un gasto que estaba previsto, no ha afectado en exceso. Evidentemente ha tenido un sobrecoste y más el sobrecoste que tiene ahora la ornamentación, pero bueno, dentro de las posibilidades pues no está mal. No está mal. Estamos pendientes de abordar la siguiente capilla, que sería la primera que encontramos en el lado izquierdo, donde la intención es ubicar una especie de capilla museo donde puedan estar expuestos los enseres de la hermandad, que a la vez se pueda visitar y que también revierta en un beneficio económico para la propia parroquia. La restauración ha corrido a cargo de la empresa Julia Ramos en Restauración del Patrimonio SL.
Durante las próximas fechas se realizarán trabajos de ornamentación de la capilla para proceder al traslado de María Santísima de las Penas. La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Granada tiene un espacio destinado a capilla para su carreta desde hace ya unos días y en su propia casa de hermandad. Sí, la verdad que es un día muy, muy importante para nosotros porque sí, una apuesta más de esta junta, y decíamos que el sitio donde debía estar nuestra carreta, que es uno de los bienes más preciados de nuestra hermandad, era precisamente nuestra casa de hermandad, al igual que dar un sitio digno a nuestros enseres. Ha sido un esfuerzo muy grande en todos los niveles, está sin acabar, todavía nos quedan muchos detalles que hacer, pero coincidía con el día 3, que era la misa nuestra de la hermandad, y queríamos de alguna manera poder presentarlo y vivir con los hermanos esta llegada, que ya algunos de ellos cuando vinieron ayer pues se sorprendieron gratamente. Yo creo que el esfuerzo ha merecido la pena, el esfuerzo tanto económico como de trabajo, y bueno, poco a poco, con la ayuda de todos los hermanos, pues seguiremos engrandeciendo un poco más nuestra hermandad. Días atrás fue bendecida en su sede de la calle Tiburón de la Chana, dentro de un extraordinario ambiente de hermandad y ya próximo a las fiestas navideñas. Primero fue la Eucaristía en la parroquia de San Pedro y San Pablo, y después este acto de confraternidad. Nuestros orfebres siempre nos recomendaban, todos conocemos de nuestra casa madre, que nuestra iglesia de San Pedro, que es la más bonita del mundo, la calle más bonita del mundo, pero la más fría y la más húmeda del mundo. Y la verdad que sufría mucho. Aquí vamos a tener un clima mucho mejor para la carreta, y como he dicho, no está acabada la capilla, pero la capilla va a llevar también unos elementos para ir que conservar siempre tanto lo que es la parte de madera como la parte de plata. La cita de convivencia se inició con el pregón de Navidad que ofreció Antonio Sánchez, quien también dispone de un rincón particular dentro de la Casa de Hermandad como homenaje a su dedicación, trabajo como fundador de la Hermandad de Gloria. Y tienen ilusión, que eso es lo que a mí ya se me va apagando, pero la tuve mi tiempo, pero que ahora tiene que venir una generación, pero que se muevan. Ahora si viene una generación, hace un cortijo, pues eso no lo permitió. He votado, he luchado y ahí está. En una cueva metido, tengo un Belén de gitano hecho de barro cocido. Quiere llevar yo al portazo y la tengo que llevar. Para la Virgen María, un bastidor de cristal, seda de la alcaicería y una aguja de corá. Para el señor San José, madera de mi olivo, mi cueva para taller y una varica de mimbre con nieve del mulacén. Pesebre de taracea para la mula y el buey. Y para Dios chiquitín, el sol en un perolico de cobre del Albaicín. El párroco y conciliario de la hermandad, Manuel García, fue quien bendijo esta capilla, que aún está inconclusa a falta de varios detalles. También venimos de hacer un camino del grupo joven, que ha sido una experiencia maravillosa. Nos felicidades de la hermandad matriz. Bueno, yo creo que estamos en el camino, nunca mejor dicho. La Hermandad del Rocío de Granada, con sus 45 años de historia ya acumulados, se prepara para una nueva romería, la de 2024. La Junta Directiva lo único que ha hecho es darle un pasito más a esta casa hermandad, que tiene muchísimas posibilidades, y que simplemente lo que ha hecho ha sido pues actualizarla un poquito, modernizarle sus instalaciones, y sobre todo instalar la capilla del cajón del Sin Pecado, que es donde creemos que mejor puede estar resguardada la carreta, que es en nuestra casa hermandad durante todo el año. Participación, alegría, convivencia y renovación fueron las claves de una jornada que los romeros granadinos han vuelto a escribir en su historia, recuperando el ambiente de armonía y colaboración de la que siempre gozó la hermandad que representa a Granada en la popular romería de Pentecostés. María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista regresaron a la Basílica de San Juan de Dios después de 25 años... coincidiendo con el aniversario de su bendición, un 8 de diciembre de 1989. 48 horas presidiendo el templo de la Orden Hospitalaria, donde se ubicó en el mismo lugar que entonces, a los pies de la urna funeraria del Santo de los Pobres y Enfermos. A pesar de la lluvia y con el retraso provocado por el aplazamiento de su salida,
entró en la basílica y se depositó a los pies del altar mayor. Las andas de traslado eran mandadas por Dionisio Martínez. Después del Día de la Purísima, la celebración eucarística y besamanos, se trasladaron ambas imágenes nuevamente, en este caso con el acompañamiento de la banda de música Ciudad de Atarfe, bajo la dirección de Alberto Vallejo Torres. Veinte parejas de hermanos participaron en el cortejo de regreso a San Emilio, precediendo a las andas de traslado. La comunidad y archicofradía del Perpetuo Socorro recibieron a ambas imágenes en la puerta del Perpetuo Socorro, al igual que ocurrió a su paso por el convento de la Encarnación con la cofradía de Jesús Cautivo o en la parroquia de Santa María Magdalena con la cofradía del Rescate. Esa miel dulce que se procesiona por las calles de Granada. Venimos a rendir homenaje y a darle gracias a aquella que es tú misma, que dijo, hágase en mí según tu palabra. Uno de los momentos entrañables fue la entrada de las andas procesionales al interior de la capilla del Santo Cristo de San Agustín, donde se venera al sagrado protector de Granada y con cuya hermandad se comparte proximidad en el barrio y, sobre todo, unos entrañables lazos de unión desde los momentos de su fundación. Luego restaba el regreso a su sede canónica, que se vio cumplida después de 3 días de ausencia del templo de San Emilio.